Buenas noches, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenido, esto es Andalucía Debate. Estamos aquí ya desde hace un puñadito de semanas, un tiempo ya más que curioso y más que suficiente como para tomar el pulso a cómo habéis recibido la emisión de este programa que lleva de vida apenas dos mesecitos escasos. Gracias, andaluces, gracias, andaluzas, gracias a todos por los comentarios, gracias por los ánimos, gracias a los que nos criticáis, nos hacéis mejores también, gracias en general a todos, ¿no? Yo podría decir como aquel, siempre que recibe uno un premio, si os dais cuenta, hay un 80% de premiados que dan las gracias a la familia, siempre. Eso siempre queda bien, es políticamente correcto. Gracias a mi mujer que ha aguantado, etcétera, etcétera. Yo no voy a dar las gracias a mi señora esposa, pero sí un beso a mi hija. Gracias por estar ahí. Y nosotros lo que hacemos ya es presentar, como siempre, a los protagonistas hoy del programa en plató, porque los protagonistas sois vosotros, que conformáis la audiencia y la comunidad andaluza. Pero Juan Carlos Jiménez Lado, buenas noches. Buenas noches, Agustín. ¿Cómo estás? Bien, y gracias. Bien. Qué maravilla. Como tú decías, que habíamos venido para quedarnos, ¿no? Pues sí, aquí estamos, aquí sí. Estamos y nos estamos quedando. Lo que no pueden decir los pescadores andaluces en Marruecos, que parece que no se van a poder quedar allí. Grave, grave situación la que se presenta para otro puñado de andaluces que se estaban ganando la vida honradamente y que les han dicho, coged los bártulos y pa' casa. Vamos a hablar de ese tema y vamos a abrir el programa con él inmediatamente. Pero antes, dejadme que os presente a Mikel Elorza, que es empresario. Mikel, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, bien. Con ese nombre y ese apellido, bueno, ¿eres del barrio La Viña? No renuncio a donde nací, pero soy de Cádiz hasta el momento. ¡Ole ahí! Dice, los de Cádiz nacemos donde queremos. Exactamente, soy tan de Cádiz que actúa hasta en el Falla. Fíjate. No me digas, ¿sí? Sí, yo soy chiricotero y además... Eres el número uno. Sí, sí. No. ¿Natural de dónde? De Íbar. De Íbar. Bonito sitio, ¿eh? Bueno, en su momento de armas, de motos, de bicicletas, y ahora ya no hay ni armas, ni bicicletas, sí, ni motos. O sea, como yodio, ¿no? Está como todo. Aceros de yodio, dice, ¿qué tú nos hacemos? Es un valle, pero bueno, pero ya Íbar no es lo que era. Maravillosa, las sí, tierras vascas son... Sí, todas. Son maravillosas, todas. No, Mikel, gracias por estar aquí. Venga, vamos a hablar un poquito de cómo está Andalucía, ¿vale? Venga, perfecto. Nuestra Andalucía. Fran. Muy buenas noches, Agustín. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, malagueño? Muy bien, estupendamente, ¿no? Aquí en este rincón de la televisión, ¿no?, de Metropolitan. Siguiendo la línea que apuntaba Juan Carlos de la pesca, bueno, pues el programa no hace aguas, ¿no? El programa está cada día más consolidado. Y esto cada día va más. ¿Qué oficio y qué talento tienes, Fran García? Gracias. Qué periodista. Gracias. Más fantástico. Y tenemos con nosotros a Fernando Sicre, que es además es la voz de la experiencia, es alguien que siempre acude a nuestra llamada, pues para aportar sabiduría, experiencia, sosiego y a veces unos análisis verdaderamente acertados. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches, yo creo que eres un poco exagerado, pero no, yo no, que estoy nada en tránsito del tiempo parcial ya al tiempo completo aquí. Sí, 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 sí. Oye, dentro de nada te dirán, Fernando, venga a presentar el programa, que Agustín tiene un poco de fiebre, hombre, a ver si puedes. Gracias, Fernando, por estar aquí. De aquí a Telecinco, te veo lanzado, sí, Fernando. Sí. En fin, vamos a tratar diversos temas, pero antes que dejadme que salude a José Miguel Ahumada Rodríguez, que nos envía un mail y nos dice, buenas tardes, si queréis hacer un programa interesante y con mucha sustancia, pone entrecomillado, sería recomendable que le preguntaseis a don Antonio Barreda, nuestro Antonio Barreda, por la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz. Muchas gracias, un cordial saludo y enhorabuena a todos por el programa. Antonio, creo que está mañana con nosotros. ¿Ah, sí? O sea, le podemos trasladar mañana esa pregunta. Pues José Miguel Ahumada Rodríguez, mañana don Antonio sabrá de su interés por la Diputación y seguramente nos dirá algo al respecto. Antonio García Fuentes nos escribe siempre, digo siempre porque prácticamente todos los días nos envía. Muchas gracias, Antonio, por tu esfuerzo, porque además suelen ser mails bastante extensos y nos habla, pues siempre nos pone un titular. Yo creo que usted recapacita, reflexiona y nos hace participar de esas reflexiones. Gracias, Antonio, porque es señal de que nos sigue a diario. Y después hay otra gente por aquí, otras personas, otros... Bueno, Alicia Fernández nos dice que nunca desvalorices a nadie, guarda a cada persona en tu corazón, porque un día tú te puedes acordar y percibir que perdiste un diamante cuando tú estabas muy ocupado coleccionando piedras. La frase tiene miga, ¿eh? Está muy bien. Bueno, y nos manda un abrazo enorme. Ese abrazo lo recibimos, te lo devolvemos, te deseamos feliz Navidad. Y por último,
Decimos que en Facebook hay diálogos, auténticos diálogos, en los que forman parte ya nuestros seguidores, y dice Rafael López Chía, Ana Rojas dice, me voy a ver el programa, hasta luego, unos minutos antes de las 8:30, ¿no? Y dice Rafael López Chía, y un servidor también, Ana, y Blanca Amelia Canales Gil dice, luego contáis. Será que no podía verlo en ese instante, ¿no? Ya vemos que hay un auténtico movimiento de seguidores de Andalucía Debate. Nos gusta por el interés que mostráis en saber y en conocer cómo está la situación, la auténtica situación en Andalucía. Nosotros dijimos el primer día que llegamos aquí, como Juan Carlos acaba de recordar al comienzo del programa, dijimos que veníamos para quedarnos y que íbamos a hablar claro y en libertad. Y yo creo que lo estamos haciendo, Juan Carlos. Al menos eso procuramos. Y sí, agradecer muchísimo toda esta correspondencia de los espectadores que nos ayudan a reflexionar en algunos casos y en otros a conocer y a sugerir mejoras. Efectivamente. Y seguramente nosotros no somos infalibles, pero os aseguro que ponemos mucho interés, ¿eh? Muchísimo interés. Gracias a todos y, como decía Juan Carlos, tenemos que abrir hoy el programa con una noticia triste para Andalucía. Complicada, hay un puñado de hombres y mujeres seguramente preocupados porque se quedan sin una zona de su trabajo, sin un caladero fundamental. Almudena, cuando quieras, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Agustín. Como bien dices, el Parlamento Europeo ha rechazado renovar el acuerdo de pesca que se mantenía con Marruecos. Una decisión que afecta a 44 barcos andaluces, un millar de puestos de trabajo directos y más del doble indirectos que se verán afectados por esta decisión. Además, Marruecos esta misma mañana ha instado a que se deje de faenar en aguas marroquíes y saharauis. El Parlamento Europeo ha dicho no a la renovación por otro año del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, que habría expirado en 2 meses. Con el rechazo del Parlamento, el acuerdo se anula automáticamente, con lo que a partir de hoy los barcos europeos no podrán faenar en aguas marroquíes. En 2006 la Unión Europea pactó con Marruecos el pago de 36 millones de euros anuales a cambio de disponer de 119 licencias para pescar en aguas marroquíes y saharauis. Un centenar de barcos son españoles, 44 andaluces, de los que dependen cerca de un millar de empleos directos y casi el doble indirectos. El rechazo supone un duro revés para la negociación del nuevo acuerdo que la Comisión Europea negocie con Marruecos. El Parlamento Europeo insta a paralizar la faena en el país norteafricano de inmediato, con lo que los pescadores que trabajan en estas aguas temen que hoy pueda ser su último día de trabajo en aguas marroquíes. Juan Carlos, acláranos esta situación. Pues bueno, aclarar, hay poco que aclarar, lamentablemente. O sea, no se ha prorrogado un acuerdo que venía prorrogándose desde hacía años, y al no prorrogarse, Marruecos legítimamente pues le ha dicho a los pesqueros que están allí, que son en su inmensa mayoría andaluces, que se retiren de sus aguas porque ya no está el acuerdo vigente. Lo lamentable de esta situación es que, aparte de que afecta directísimamente a un sector de la actividad económica andaluza y, por tanto, es un nuevo perjuicio para Andalucía y a muchas familias andaluzas, lo lamentable, digo, es que además esta decisión es un poco peregrina, porque en realidad de donde procede es de la Cámara del Parlamento Europeo. Es decir, ni el Consejo de Gobierno de la Unión Europea, ni realmente, digamos, los órganos ejecutivos de la Unión Europea son los que han tomado esta decisión, sino que la toma el Parlamento mediante una votación, que quiero leerla correctamente, de 326 votos a favor y 296 votos en contra. Me refiero a 326 votos a favor de no continuar la prórroga con Marruecos, ¿no? Y 226 en contra y 58 abstenciones, es decir, absolutamente ajustado, como se ve. Obviamente, la mayoría de los europarlamentarios españoles han votado en contra. La mayoría, digo, porque también hay casos que no han votado en contra, sino que precisamente han votado a favor. Y claro, lo lamentable de todo esto es que se haya tomado esta decisión sin contar para nada con los intereses de un socio además afectado por una crisis como todo, pero particularmente como es el caso de España, a la que le perjudica gravísimamente. Es decir, es un nuevo ejemplo del escaso peso que, después de estos años de desgobiernos que hemos tenido en este país,
pues tenemos en el escenario internacional y muy concretamente en Bruselas, en la Unión Europea, donde en vez de defendernos, pues encima nos crecen los enanos, que es lo que ha pasado en definitiva con esta situación. Uh-huh. ¿No va a haber posibilidad de arreglo, Fernando? ¿Esto ya es definitivo? ¿Los pescadores se vuelven a casa y no van a poder faenar en esa zona? Bueno, lo cierto es que de la forma que han transmitido la noticia es que valoran una cantidad que son 36 millones de euros, que era el coste de, digamos, obtener la licencia para la pesca en esas aguas, y que el Parlamento Europeo lo que ha valorado es que el beneficio que reporta es menor que el gasto que supone. En cualquier caso, para la zona, para Barbate, es tremendo, es horroroso el problema que se avecina, por la especial consideración de ese pueblo, con las servidumbres militares, y que su única opción que tiene prácticamente es la pesca más las almadrabas. Las almadrabas ven con los problemas de la cuota de las capturas, como todos sabemos. No obstante, yo lo que sí pienso, y siempre se ha comentado desde los orígenes de esta crisis, dos cuestiones. Una, que hay que ir pensando en que en la reconversión de esa flota y hacerle una flota de altura con el tiempo, nos guste o no, porque no podemos estar dependiendo de lo que diga el moro. Y en segundo lugar, que yo creo que la Unión Europea la cuestión de la pesca la tendría que incluir dentro en el sector primario de la actividad económica, y por lo tanto considerarla al unísono también con las cuestiones derivadas del campo. Yo al menos lo entiendo así. Pues fijaos que yo creo que es el primer pulso, el primer órdago que le mandan ya Mariano Rajoy, que todavía no ha entrado a ser responsable del gobierno en España, y que sin embargo Marruecos comienza ya con la tensión de cuerda un poquito, ¿no? Yo creo que va a ser el primer tour de force al que se va a tener que enfrentar, sin duda, porque es una cuestión que afecta sobre todo a Andalucía. Estamos hablando también de Canarias, pero bueno, pues Andalucía, las regiones, hablaba Fernando Sicre de Barbate, pero tenemos la Costa de la Luz también con Huelva, tenemos Málaga y tenemos Almería. Y tenemos personas, tenemos profesionales del mundo de la pesca que van a tener problemas muy importantes para afrontar los próximos meses. Hay unas cifras puestas sobre la mesa por parte de la Unión Europea también, que el gobierno español y el gobierno marroquí tienen que acordar, y lo tienen que hacer en un cortísimo espacio de tiempo. Y es, yo creo, un problema que va a plantar, o se va a plantear, en su primer estadio, que es ahora justamente un gobierno en funciones, y una ministra que es en Rosa Aguilar, una andaluza que en ese Ministerio de Medio Rural y Marino pues ya tuvo que lidiar con la crisis del pepino famoso, de la bacteria E. coli, hace unos meses, y que va a salir no precisamente por la puerta grande con este problema que va a hacer heredar al gobierno del Partido Popular. Yo creo que es un problema y es una cuestión importante para los próximos meses, y sobre todo con la que va a tener que lidiar el próximo responsable del gobierno, y también por extensión el que sea responsable de agricultura y pesca, si finalmente estos dos ministerios, estos dos aspectos se fusionan en un solo ministerio. Perdemos peso específico en Europa, ¿no? Da la impresión. Y desde luego, como queda la señora ministra Rosa, bueno, ya ex ministra Rosa Aguilar, es lamentable, porque después de lo que estuvimos hablando precisamente en ese programa con el tema de la agricultura y de la PAC, que lo recordaréis, ahora este tema también de la pesca, que parece además que nos ha pillado a todos por sorpresa, sí, que ni siquiera, bueno, esto estábamos casi preparados para esta situación. Bueno, estoy absolutamente perplejo, es decir. Y además, Miguel, curiosamente, se apoyan en un paro biológico, o sea, o lo emboscan en un paro biológico, y que podría ser razonable, como sucede en otras situaciones. Pero lo gracioso del caso es que uno de los que han votado en contra es un ecologista español, que normalmente apoyaría esa ocho teoría. Votos españoles, sí, en contra. Uno de ellos un ecologista, o sea que sería, estaría a favor de esa en medida. En contra del final del acuerdo, sí, ¿vale? Para entenderlo. Sí, sí, efectivamente. Sí, contra el final del acuerdo. Entonces, la realidad es que yo creo que la zona, la Comunidad Económica Europea, yo creo que debían de, o sea, no, yo entiendo perfectamente que una persona, un voto, ¿no? Pero yo creo que en zonas determinadas y que significan tanto para un sector, no debían de un tío de Bruselas le da igual a uno de Holanda
el tema, lo que repercute en Andalucía. Claro. El tema de... Sí, da la impresión de que estamos... Yo creo que sí, igual que... Al socio del no sur, sé, da igual lo que le pase. Que sucedería con la anchoa del Cantábrico, ¿no? O sea, yo creo que no se valora tanto las cuestiones de zona como un nivel muy general. De todos modos, aquí hay que considerarlo también como un flagrante incumplimiento de un acuerdo internacional que expiraba en febrero. Y es como bien decía Frank, pues es un tope de aviso al nuevo gobierno. Y bueno, y el nuevo gobierno lo que tiene que ser firme con esta gente. Aquí, de bajada de pantalones y de medias tintas, con estos señores, nada de nada. Eso es mi opinión. ¿Estos señores a quién te refieres? Me refiero a los marroquíes. Vale. Lo que pasa que es una cuestión que en la que la competencia es europea y el gobierno lo que tiene que ser es insistente y adoptar una posición de fuerza dentro de lo que cabe, pero que de momento lo que está claro es que ha habido un incumplimiento del acuerdo internacional que expiraba en febrero y no se puede alegar alegar las capturas, el exceso de captura, porque entre otras cosas eso es imposible de determinar. Por lo tanto, hay un incumplimiento claro de un acuerdo internacional. Y Europa espero que lo valore y defienda los intereses del Estado español como corresponde. Pero fíjate, pues para eso, Fernando, esta mañana escuchábamos a la ministra en funciones, a la señora Aguilar, diciendo bueno que se disponía a hablar con Europa para solicitar una compensación económica ante la situación. Esta señora siempre se dispone a hablar cuando ya las cosas han pasado. O sea, yo me sorprendo de verdad de la capacidad de información que tiene nuestro Ministerio de Agricultura y en general nuestro gobierno, o bueno, afortunadamente ya nuestro gobierno en funciones en Bruselas. Es que le pasa todo por delante y no se enteran. Se enteran siempre a posteriori. La que se tuvo que formar en España / Andalucía con el tema de la PAC, porque no se habían enterado tampoco en el Ministerio de Agricultura, recordar que es que Bruselas se lo había llegado a comunicar hacía prácticamente un año y el Ministerio de Agricultura no había dicho nada del famoso bono ese común, no me acuerdo ahora mismo cómo era, cheque único, no me acuerdo exactamente el nombre. Y no había dicho nada hasta que no se produce el hecho. Entonces, efectivamente, todo el sector, claro, todo el sector agrario se llama a escándalo. Y entonces cuando ven el follón montado es cuando realmente reaccionan y dicen, no, vamos a arreglarlo. Y aquí estamos otra vez ante, claro, en las mismas. Es que esa era la pregunta, y la pregunta que se pueden hacer muchos de nuestros amigos, ¿no? Esto no se sabía hace un mes y medio. Claro que se sabe, pero si se está tramitando una proposición... Sí, pero yo, perdona, que yo coincidiendo y abundando un poco en lo que has dicho, no sé que sea una patata caliente no solamente por nuestras relaciones con Marruecos, claro, sino los saharauis, que son los que están contentos. Y ahora yo creo que el PP se va a tener que encontrar con la disyuntiva de que con quién se pelea a nivel de España, no estoy hablando a nivel de comunidad. Pero en materia contractual se aplica normalmente un aforismo que es pacta sunt servanda, es decir, que los contratos hay que cumplirlos en sus términos. ¿Qué ocurre? Que cuando se incumple se solicitan que se indemnicen los daños y perjuicios. Pero a mí me da miedo, lo que pasa que, bueno, me daba miedo más si hubiese permanecido el anterior gobierno del Partido Socialista con la ministra a la cabeza, porque en las indemnizaciones habidas con la crisis de los pepinos, España va a tener que devolver 27 millones de euros porque no se han gestionado adecuadamente y se han pagado en los términos establecidos en el acuerdo. Con lo cual, si aquí se produce algo similar, es posible que tuviésemos incluso que devolver el dinero. Por lo menos, esos son los antecedentes que tenemos con la crisis de los pepinos. Al final es una cuestión de peso político en Europa. Y si ponemos en el mismo recorrido, con los mismos años, o en la misma tensión en el gobierno, a un partido político, al PSOE, y un partido político como es el Partido Popular, defendiendo los intereses en la pesca y en la agricultura en los últimos tiempos, nos encontraremos pues que ha habido más peso específico y más presencia en Europa por parte del Partido Popular que por parte del Partido Socialista. Y yo creo que realmente, y siendo fieles a lo que ha ocurrido, es así. Es una cuestión de significar algo en Europa, en el panorama europeo, que nos respeten, que nos valoren y que este contencioso se resuelva lo antes posible. Fernando, lo que has dicho ha sonado y parece que las palabras se las lleva el viento, pero has dicho algo que es muy grave, que es devolver una cantidad de dinero que viene de los fondos europeos
por la crisis de los pepinos, la noticia una compensación, sí, sí. ¿Y qué pasa con ese dinero? Pues que ha habido un problema en la gestión del dinero y el reparto, no se ha hecho en el tiempo estipulado y las normas europeas son claras, las cantidades que nos han asignado al fin pretendido hay que devolverlo. ¿Se recuperan por parte de Europa? Uh-huh. Bueno, pues Fernando, porque tú no lo has dicho, si no aquí cada uno pensamos que... Madre mía. ¿Queréis añadir algo más? Pues solamente que particularmente tengo la curiosidad, lo que pasa es que no he tenido ocasión de verlo en los datos informativos, porque como sabes hoy he venido un poco apresuradamente al programa, pero tengo curiosidad por saber quiénes son los grupos políticos que han votado en contra de la prórroga de este acuerdo. Existen, ¿no? Sí, pero tengo interés, porque tengo la impresión de que han podido ser los grupos precisamente de izquierda los que... Sí, y capitaneados por lo que decía Miquel. Por esta persona que pertenece a Los Verdes, a Iniciativa Cataluña, claro. Los Verdes, que son los que han enarbolado un poquito la bandera de esta decisión. Con lo cual es bueno saber también quiénes nos están ayudando o no nos están ayudando en Europa, ¿no? Porque esto es directamente una bofetada gravísima a Andalucía, a un sector económico importante de Andalucía y a unos cuantos de cientos de familias, ¿no? Sí, sí, porque además aquí hablamos de cifras, que es muy fácil, y de porcentajes, ¿no? El 22%, el 30% de paro, porque tal, y las familias y tal. No, hay que ponerle rostro. Y yo estaba pensando, pues esta mañana o al mediodía, pues cuando se escuchaba y se comentaba esta noticia en todos los medios de comunicación, en esas familias que están en tierra, hablando con su marido, supongo, y diciendo, oye, que voy para allá, que espérate, que yo tenía trabajo hasta, iba a estar hasta el 21 de diciembre, pero que recogemos los aperos, no de labranza, sino de pesca, y nos volvemos a casa, que nos quedamos sin trabajo, fijaos. Agustín, y perdona, y esos son los pescadores y los pesqueros, pero es que después hay una cadena también económica y de producción alrededor de eso, ¿eh? Efectivamente, estamos hablando que son 119 licencias, que era lo que daba a Marruecos a cambio de esos 36 millones de euros anuales. Un centenar son barcos españoles, 44 de ellos son andaluces, 44 barcos, de los que dependen cerca de 1 millar de empleos directos y casi el doble de empleos indirectos, ¿vale? Estamos hablando de un puñado andaluces que han añadido una preocupación nueva ahora cara a estas fechas tan entrañables y tan complicadas como son las Navidades. Complicadas sobre todo para los que no llegan, ya no a final de mes, a final de semana. Hay gente que tiene problemas ya para pasar la semana. Si no queréis añadir nada más... No, pero que de todas formas yo creo, Agustín, que será a muy corto plazo, eso se tiene que arreglar. Porque eso es un tema de cuotas. Y lo que está claro es que Marruecos tiene que vender la fauna. Sí, Miquel, pero... Eso está Miquel, claro. Que de momento te vuelves a casa. Sí, no, de momento te vuelves a casa. De momento te vuelves a casa. Pero que yo creo que no es un punto y aparte. Es un punto y seguido y será una cuestión de cifras. Y que la Unión Europea tiene o Marruecos está exigiendo muchísimo más, o la Unión Europea, hay un trasfondo, llamémoslo, económico, es un casi pulso, seguro. Un pulso que en este caso nos afecta muchísimo a nosotros. Pues a ver si estos pulsos no pierde el de siempre, que es el de abajo. Sí, eso te iba a decir, porque parece que aquí, en vez de ser nosotros, en España, los socios de la Unión Europea, parece que es Marruecos la socia de la Unión Europea. Claro. Al menos es la impresión que te queda después y de ver estas cosas. Nos tocan casi todas. ¿Eh? Uh-huh. Que nos tocan a los andaluces, nos tocan casi todas. Casi todas, desde luego la última bofetada nos la hemos llevado todas. En fin, vamos a continuar, pero antes una pausita muy breve para que veáis un poquito de agua, pero vamos tranquilos que hay más temas y no todos son así, son a veces incluso peores. Volvemos enseguida.